Ahora lo siento por ti y todo lo que está pasando. Eres el último en merecerlo. Tengo que admitir que es difícil para mí. ¿Por qué mi padre está haciendo esto? ¿Cómo es posible que yo sea un sentimonstruo? Y sobre todo, vamos a tener que luchar contra él. No lo sé. Tal vez tu padre está buscando más poder para una persona solitaria. No era así. Y lo que hace es imperdonable. ¡Oye! No sabemos las razones de sus acciones. Tenemos que detenerlo. Pero por ahora tenemos que estar de acuerdo en lo que hacemos. Tenemos el elemento sorpresa a nuestro favor. Y entonces no es solo cuestión de vencerlo, sino también de salvarlo. Mostrándole que siempre hay una solución sin hacer ningún mal. Por supuesto. Gracias, Marinette. No sé qué decir para tranquilizarlo. Me entristece verlo. ¿Puedo dormir en tu casa esta noche? ¡Claro que sí! Les preguntaré. Gracias por todo. Voy a tu cuarto. Tus padres no deben saber que estoy aquí. ¿Vienes? Sí, ya voy. Estoy de acuerdo en que deberíamos atacar por la noche. Así hay menos posibilidades de que alguien sea acomatizado. Y creo que deberíamos ser solo nosotros dos. Así evitaríamos que ningún miembro del equipo se vuelva contra nosotros y se sienta abrumado. Oh, ¿estás sugiriendo que solo seamos tú y yo? Contra el mundo como siempre. Preferiría llevar al Miraculous del Conejo en caso de que fallemos. Se usará con cuidado. Confío en ti para eso. Adrien, si fracaso como guardiana, quiero que sepas que Viperion será mi sucesor. ¿Qué? ¿Lucas era el nuevo guardián? ¿Y yo no cuento? Ya he entrenado a Viperion para eso. No a ti. Es realmente perfecto para el papel. No puedes discutir con eso. Además, pensé que no serías Gag Noir si ya no fuera Ladybug. Sí, lo entiendo. Personalmente habría tomado a Ryuko. Ella también es buena. No, ella es impulsiva. Necesitamos a alguien que sea calmado y racional. ¿No será que estás celosa de Kagami? Espera. Solo porque sea hermosa, inteligente e ingeniosa, maravillosa, no significa que esté celosa para nada. Estoy completamente celosa. Siento que soy un poco inútil a su lado. Seguro que Kagami es grandiosa. Siempre he pensado que es genial que sean amigas. Ah, sí, genial. ¿Pasa algo, Marinette? ¿Por qué no me lo dices? Ah, ¡Plague! ¡Plague! Oh, no. ¡Ya lo tengo! ¡Auch! Lo tengo. Lo siento. Soy torpe. No te preocupes. Me acostumbré a ti. ¿Qué hiciste ahora? Toma. Te lo devuelvo. Creo que tu plan es bueno. Gracias, Adrien. Le preguntaré a mis padres sobre esta noche. Por lo que te quedarás aquí. Espera, Marinette. Viene alguien. ¿Qué pasa? Creo que es mi padre. Tenemos que esconder la caja de Miraculous y ordenar la habitación. Plague, ¿dónde estás? Tengo que transformarme. ¡Ay! ¡Es un desastre! ¡Un desastre! ¡Un desastre! ¡Apúrate! ¡Esconde la caja! Cariño, ¿está todo bien? ¡Ah! ¡Oh, papá! ¿Puedo explicarte por qué la habitación es un desastre? ¡Ah! Marinette, no quiero saber nada. ¿Pueden venir conmigo, por favor? Ya vuelvo. Quédate aquí. Está bien, yo... ¿Qué es lo que pasa? Tu amigo Adrien está desaparecido desde esta mañana. ¿No tienes noticias de él? Sí. Lo he oído. Tampoco puedo ponerme en contacto con él. Sigue siendo preocupante.
Espero que esté bien y no sea grave. Pero estoy segura de que solo quería irse de vacaciones. ¿Volverá? Quería preguntarles algo. ¿Puede Cagna dormir aquí de nuevo esta noche? Marinette, Shanoa debería irse a casa. Solo tiene 17 años. Sus padres estarán preocupados. Pero mamá, tuvo una discusión con ellos y todavía no tiene ganas de hablar con ellos. Dale una noche más y luego volver a casa. Es muy complicado. Ahora mismo está bien aquí. ¡Por favor! ¡Por favor! Está bien, pero sabes que no puede quedarse aquí para siempre, Marinette. Bueno, tu padre tiene que hablar contigo. ¿No te gustaría hablar con ella de eso? Ya hemos hablado de esto, Tom. Perdiste tu apuesta, depende de ti. Está bien. Pero, ¿al final qué sucede? Ustedes dos son raros. Toma, llévalo. ¿Qué es esto? Sabes, Marinette, sabía que eras cercana a Kaknuar, pero nunca nos hablaste de eso. Bueno, creo que entiendo lo que pasa entre ustedes dos. Prefiero que te cuides. No me gustaría ver gatitos por todas partes ahora. Confía en ti en eso. ¡Papá! ¡No es lo que piensas! Creciste demasiado rápido, cariño. ¿Me vas a decir que no hay nada entre los dos? Yo no. ¿Por qué no comen afuera? Sí, gracias, papá. ¿Puedo ver qué es? ¡No! ¡Tiki! ¡Espera! ¿Esto es comida? ¿Sabor a banana? ¿No te gusta la comida, Marinette? Dime, Adrián. ¿Te gustaría ir a comer juntos? Pensé que íbamos a ir a una cita en un restaurante. Lo siento, pero con esos trajes en medio de todo el mundo, habría sido raro. Entonces, ¿por qué no comimos con tus padres? Es que mi padre siempre hace demasiado por mí. Y tenía miedo de que dijera cosas embarazosas. Es porque quiere cuidarte. Es lo más importante. Eso está claro. Dime, Cagna, ¿te gustaría ir a la pista de patinaje? Pensé que no querías que usáramos nuestros poderes por motivos personales. Pero no podemos estar en forma civil si nos topamos con alguien del instituto. Sí, pero hay otros lugares. La pista de patinaje es particular. ¿No es mejor el parque? Es que solo me gustaría que fuéramos tú y yo. Estoy segura que el gerente podrá abrir para los dos. Pero entiendo que no quieras después de lo que ha pasado esta mañana. ¿Cómo podría rechazar una cita con mi lady? Ronroneo por adelantado. Después de todo este tiempo, ¿cómo puede haberme perdido de todo esto? Gracias por hacer esto, Philippe. ¿Vienes, Cagna? Es normal, después de todo lo que hacen por nosotros. No te preocupes. ¿Serás capaz de seguir mi ritmo, gatito? ¿Quién crees que soy, Bugabú? ¡Claro que sí! ¿Qué sucede? Esta canción es... Puede que me haya adelantado, mi lady. Dime, ¿bailarías conmigo? No estoy segura. ¿Serás capaz de seguir mis pasos? Te recuerdo que eres tú quien debe seguirme. Por cierto, ¿por qué querías venir a la pista de patinaje? Porque ese fue el día en que quisiste avanzar. Siempre me pregunté, ¿por qué querías que viniera? Te conozco bien.
Podrías haber ido con Kagami ese día. Marinette, necesitaba alguien con quien me sintiera cómodo para ir conmigo a mi primera cita.